Yo recuerdo, esto comenzó más o menos el año pasado, 2018, justamente con una visita en particular que hice a la federación, donde estaban varias asociaciones. Y el planteo, más allá de en ese momento, que era un momento crítico de la vacuna anti-aftosa, me acuerdo bien que ese fue uno de los ejes de la reunión. La otra tenía que ver cómo mirábamos hacia un futuro no muy lejano en materia de darle a las diferentes asociaciones y a través de las asociaciones a los productores las herramientas necesarias en lo que hace a la capacitación y en lo que hace a la tecnología. Y así pedimos un plan de trabajo a la federación, que bueno, con mucho tino ese plan de trabajo se fue desarrollando durante todo el año. Hubo que generar el presupuesto necesario que fue otorgado para el programa, pero sí con un cambio de paradigma a partir de este tiempo en lo que tiene que ver con los recursos y con los resultados. Nosotros vamos a ayudarlos, vamos a acompañarlos, vamos a apoyarlos. Personalmente estoy convencido que se hizo mucho, pero con resultados pobres. El Estado puso mucho dinero, pero en forma ineficiente. Y nos tenemos que hacer cargo de esto, tanto nosotros como aquellos que recibieron y no cumplieron. Por eso, peso que ponga el Estado va a tener la trazabilidad necesaria para tener después los resultados esperados. Yo soy un ignorante en materia del agro y de la producción, pero tengo alguna experiencia en lo que significa trazabilidad. Ese mismo orden que tenemos en diferentes políticas de Estado, educación, salud, economía, voy a exigir a los funcionarios provinciales, del gobierno provincial, y también a la federación y a través de la federación a las asociaciones y a los productores para tener los resultados. Si los resultados no son los esperados, tenemos que rebobinar y volver a pensar. Así que soy un convencido de que tenemos muchas herramientas que todavía no están siendo utilizadas en toda su dimensión por falta de accesibilidad y a su vez también por falta de conocimiento de los productores de nuestra provincia. En materia ganadera estamos estancados hace varios años. Un poco porque no fuimos eficientes, otro poco porque la situación macroeconómica golpea, y cada vez los costos son mucho más altos, pero también nosotros no fuimos inteligentes en ver venir esto tiempo atrás y tomar algunas medidas correctivas que ahora las tenemos que hacer y las tenemos que dar. Nosotros debemos producir los alimentos para nuestro ganado, la mayor parte en nuestra provincia, y tenemos capacidad de hacerlo. Entonces vamos a trabajar con quienes tienen la responsabilidad desde la política, pero a su vez también desde las asociaciones, de llevar adelante un programa que tiene que ser superador y de accesibilidad a todos, no solo a los que piden, sino hay que ir al que no pide, hay que ir a ofrecerle. Porque parece que el que pide es el que lleva y el que no pide y que está trabajando es el que no lleva. Entonces, todos van a tener la oportunidad de ese acceso. También voy a pedir al subsecretario, que sé que lo hace, el acceso a la genética. Nosotros tenemos herramientas muy importantes. Por ahí escondidas en algún lugar que está a disposición, pero me parece que hay que explotarlas aún más y de acuerdo al eje que tenga
cada asociación ganadera, darle el apoyo y darle la posibilidad del acceso también a la genética y a trabajar con la capacitación que se necesita. Pusimos en manos de ustedes a la Universidad Popular. La Universidad Popular es una entidad académica que depende de la vicegobernación, para que ustedes sean quienes nos generen la demanda y nosotros pongamos en sus manos los profesionales capacitados para ayudar a sus productores. Y en otro tema, y por último, en este fuerte compromiso de tomar al agro, la producción, el área de la ganadería, como también todo lo que tiene que ver con la producción local en los diferentes lugares de la provincia. La idea de la accesibilidad al crédito por parte de las diferentes asociaciones, que se animen. Vamos a generar, ya hemos hablado con el responsable del IFAI, Ricardo Maciel, para que tengan acceso a un crédito a una tasa que no va a superar entre el 10 y el 14%, cosa que hoy no hay en ninguna entidad financiera en la República Argentina. Así que las asociaciones que tengan la posibilidad de plantear proyectos, vuelvo a repetir, con objetivos de impacto, con trazabilidad de los productos y con valor agregado, pueden presentar esos proyectos, lo vamos a estudiar rápidamente a través, canalizándolo a través de las federaciones, las diferentes asociaciones, con el IFAI para que ustedes puedan tener el acceso a un crédito con una tasa respetable y que, bueno, podemos ver también el inicio de esa devolución en la matriz productiva. Son ideas, seguramente ustedes tendrán otras. Nosotros lo que queremos es, como les decía al principio, un cambio de paradigma en la matriz productiva de la provincia de Misiones. Hemos ayudado, vamos a seguir acompañando a las diferentes asociaciones, las que ya están y las que quieren estar. La idea mía es que podamos tener la posibilidad de generar los remates de los pequeños productores en toda la provincia, en todas las asociaciones. Eso a nosotros nos da la posibilidad, por un lado, de garantizar calidad del producto cuando sale de un remate, como decir, en blanco, como tiene que ser. Y el productor se exige más en tener en condiciones su lote de ganado, ¿sí? Y nos permite a nosotros también, y en el caso mío en particular, porque soy médico, garantizar la trazabilidad de la carne en materia alimentaria para la salud de todos los misioneros. El desafío es que el año pasado hicimos muy poco. No sé por qué, Adrián, nos quedamos en el camino. No sé si es por falta de voluntad, por falta de respuesta. Hicimos dos. ¿Eh? El primer semestre y seis programados. Bueno, el primer semestre tenemos seis programados. Lo tenemos que hacer a los seis. No podemos hacer ni cinco ni siete. Tenemos que hacer los seis. Y esa es la responsabilidad. Yo voy a pedir a los funcionarios que dependen del gobierno provincial, pero también la responsabilidad de ustedes de que eso lo podamos cumplir. Nosotros vamos a poner los medios necesarios para que esos remates de los pequeños productores se puedan hacer. Y también, lógico, a las diferentes sociedades, ayudarlos y acompañarlos, como lo hacemos habitualmente desde una política de Estado seria en materia productiva. Agradecerles una vez más por el interés de venir, de acompañarnos. Como les digo, uno tiene mucha ignorancia todavía en esto, está aprendiendo y son ustedes quienes nos tienen que enseñar. Vamos a cambiar eso, ya desde la política no va a bajar la orden, sino que desde la política nos vamos a poner a la orden de ustedes, ¿sí? Con trabajos serios y estamos convencidos, pero muy convencidos, ¿eh?, de que nuestra provincia tiene una enorme capacidad productiva y que nosotros todavía no dimos con las herramientas necesarias para esto.